Bueno, aquesta nit ens trobem amb John García, és el nostre entrevistat d'aquesta nit, el convidat, i és un jove emprenedor. Pel que el conegueu una mica més, té 33 anys, fa com a model professional des de fa molts anys i fa 6 anys que va començar la seva carrera en aquest projecte d'empresa. Llavors farem una petita entrevista perquè el conegueu una mica més i sapigueu com funciona això, el món de l'emprenedor. Llavors, per començar, ens agradaria saber de què tracta l'empresa que tens i quin és el teu càrrec amb ella. Hola, bona nit. Bueno, primeramente agradecerte esta oportunidad, ¿no?, de la entrevista. Y nada, somos una empresa que nos dedicamos a hacer producciones audiovisuales, donde ofrecemos a marcas y diseñadores pues, el que puedan disponer de cualquier tipo de producción, como un catálogo, un anuncio, un vídeo promocional. Y aparte nos especializamos en llevar todas esas producciones a eventos presenciales, donde la afluencia de gente es muy grande y pueden presentar sus diseños o sus colecciones en locales pues, importantes con mucha afluencia de gente. Ara per ara, qui ets dins l'empresa aquesta? Bueno, desde hace 7 años yo fui el que la fundó, ahora mismo soy el director, detrás mío hay un equipo muy grande de fotografía, de coordinación, hay editores y bueno, nos basamos sobre todo en dar oportunidad a gente que quizá no pueda acceder a ello, pequeñas empresas y emprendedores también, pues que puedan tener esa oportunidad. ¿Cómo va a comenzar aquest projecte o inici de oportunitat de negoci? Pues bueno, hace ya 8 años soy modelo profesional, del cual he vivido mucho delante de la cámara, hasta que un día pues, un director en una producción me pidió ayuda en el tema de coordinación y me lo propuso y me pareció muy bien, me gustó mucho también. Desde hace varios años también algún cargo que he tenido en otro trabajo ha sido coordinar grupos o gente y bueno, la verdad es que estoy encantado. O sea, el principal motivo por el que vas a comenzar toda la empresa va a ser aquest, ¿no? Sí, fue un poco inusual, ¿no? Ya que esa vez pues faltaba una persona en la producción y cubrí yo su puesto y bueno, se me dio bien y a partir de ahí pues ya no he parado. Llavors, abans de començar, per exemple, en aquesta empresa que has creat tu, ¿tenies alguna experiència? Bueno, tenía experiencia delante de cámara, siempre pues ves un poco las tripas, ¿no?, de cómo se hace todo y a partir de ahí pues lo otro ya es pues todo experiencia y mejorarlo. I pel tema finançament, és a dir, recursos econòmics, socials, tot això com ho fas? Bueno, desgraciadamente aquí no tenemos muchas ayudas en ese aspecto, está todo bastante restringido, pero bueno, tiramos adelante, lo importante es luchar, no siempre el objetivo es ganar el máximo dinero, sino que la gente se quede contenta y haya buen resultado, ¿no? ¿Ens podrías decir las claves fundamentales para tirar andaban una empresa? Pues tienes que tener muchas ganas, ser tu mayor apoyo, no rendirte nunca y sobre todo si tienes un sueño, pues seguir hasta que lo consigas. I allò que si tornessis a crear l'empresa no repetiries mai o potser faries una altra cosa de la que has fet? Estoy muy contento con lo que hago. A los eventos viene una afluencia de gente muy grande que cada vez que vienen pues se van con una sonrisa y eso es lo que te hace no dejar de tener ganas para seguir. Pues doncs res, ara ja hem finalitzat l'entrevista. Per la nostra part et desitgem molta sort, que continuïs endavant. Merci. I donem publicitat en aquesta empresa. Moltes gràcies. Adéu.